¿Cuál es el costo de tu servicio? 20,000. Pero yo no puedo creer lo que estoy viendo. Wow, 20,000, pero está un poquito caro. ¿Puedo dar una vueltica para ver? Claro. Wow, pero bájalo un poquito más por lo menos. Bueno, yo no lo puedo bajar. Pero ¿y en qué será que está trabajando la sobrina mía? ¿Tú no piensas que yo no lo valgo? Pensándolo bien sí lo vale, pero nada más tengo 15,000. Me convence, pero dámelo. No, acompáñame a la guagua y de ahí nos vamos al sitio de una vez. Pero se va todos los días con uno diferente. Ok, ¿te parece? Sí, además me gusta tu guagua. Vamos. No, pero yo voy para donde la hermana mía, a ver. Hermana, yo vine aquí donde ti, tú sabes que yo paro mucho en la calle. Yo quiero que tú me expliques en qué es lo que está trabajando Marilyn, porque yo no la veo en cosas buenas a ella. Mira, Marilyn trabaja en una empresa, ella me lo ha dicho varias veces. Tú sabes que yo soy una mujer enferma, yo no puedo estar atrás de ella, yo le creo porque ella me resuelve todo con los medicamentos, la casa, esa muchacha que Dios me la bendiga. En una empresa, ¿tú sabes cuál es la clase de empresa que ella trabaja? Tú no, sabes no sé. Que ella se está buscando la vida en la calle. Yo le he visto montarse con diferentes hombres en guaguas, en jipeta. Mira, Ronnie, te voy a decir algo. Tú eres mi hermano y te quiero mucho. Pero yo más quiero a Marilyn. Y mi hija no es capaz de eso. Y yo soy una mujer enferma. Tú no puedes venir a levantarle falso testimonio a la hija mía aquí en mi cara. Porque es que tú, ¿cómo se te ocurre una cosa? Si esa es tu sobrina, no le levante falso, por favor. Por eso mismo vine aquí donde ti, Dania. Porque la familia de nosotros nunca se ha escuchado en nada raro, ni en malos pasos. Entonces yo vine aquí donde ti para que tú le diga a ella en qué es lo que ella está trabajando. Si es una supuesta empresa, no es una empresa que ella está trabajando. Es como yo te dije, yo a ella cada día la veo en diferentes guaguas subirte con diferentes hombres. Ronnie, vuelvo y te repito, mi hija es una muchacha muy seria, muy decente, mi hija es muy buena. Esa niña, mira, es la excelencia, oiga, la excelencia. Por favor, no te refieras que... así de ella, que no me gusta, te quiero mucho y eres mi hermano, pero te digo, más la quiero a ella porque es mi hija. Y yo sé que mi hija no es capaz de eso. Ella trabaja hasta ahora extra en esa empresa porque ella sabe que yo necesito su medicamento. Mi hija es muy buena, déjate de eso, sí. Eso es malo. Muchas horas extra ella trabaja, pero tranquila, yo te voy a traer prueba a ti. Porque en verdad, la familia de nosotros no puede estar desacreditada por las cuatro esquinas. Porque tú sabes cómo es la familia de nosotros, una familia honrada, que viene de abajo claro. Trabajando, y entonces ya no puede estar en esos malos pasos. Entonces, diciéndote a ti que está trabajando en una empresa, yo te voy a traer prueba a ti, para que te des cuenta en lo que ella está. Cuidado, si porque ella no te quiso dar los 200 pesos antier, que tú estás así. Es que yo no necesito nada de ella, y más, no me interesa nada ya de ella, más sabiendo lo que ella está trabajando. Yo te voy a traer prueba a ti, tranquila. Bueno, yo la voy a esperar aquí sentada. No, eso, Dios mío, ¿por qué me levantan falso testimonio así a mi muchachita tan buena? Ay, no, no me gusta. Mami. Mi amor. Felicioma. Dios te bendiga. Mami, te tengo buenas noticias. Aquí hay 10,000 pesitos. Para que tú hagas tu diligencia y eso. Ya yo pagué la casa y todo. Solamente esto es para tu diligencia personal y para tu comprita y eso. Ah, está bien, mi amor. Gracias. Que Dios te lo multiplique. Oye, mi reina, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasa, mami? ¿Tú te sientes mal? ¿Cómprate los medicamentos? Sí, sí, ya. Yo tengo como dudas, sí, porque tú nunca me has llevado a mí donde tú trabajas, la empresa que es. Entonces, no sé, me gustaría como saber dónde es, porque yo quiero que llévame un día para yo ver. Mami, mira, tú tienes que entender que la vida personal no se mezcla con el trabajo. A mí nunca me ha gustado eso, de la confianza en mi trabajo, llevando familia, llevando amigos, nada. Yo sí, mi trabajo, hay cosas que mejor no saberla, mami, para que tú lo sepas. Es mejor que yo trabaje, te dé el dinero, te compre tu medicina, te pague la casa y tú tranquila, porque yo estoy trabajando, yo hago hasta hora extra. Lo que pasa es que yo, o sea, me gustaría saber, no es por nada, tú ves, no te me sienta mal, pero me gustaría saber, porque es bueno yo estar pendiente. No, yo sé que tú quisieras estar incluida en mi trabajo, saber mis cosas, pero yo entiendo que hay cosas que es mejor dejarlas tranquila. Entonces, como tú estás normal aquí en la casa, tú sabes que tú eres un poquito enferma, cómprate tu medicamento, paga todo, date tus gustos que yo trabajo para ti. Así que bueno, mami, voy a entrar aquí a bañarme y eso para salir a trabajar. Gracias, mi amor. Sí, ok. Es como raro, ¿verdad? ¿Por qué no me lleva? Pero si ella dice que no le gusta, no le gusta, yo no la voy a forzar. Mami, pero bájame algo más, por favor, porque sabes que yo siempre te veo aquí y tú me gustas todo el tiempo, pero en 20 tú estás cara, bebé.
En 17 yo te lo puedo dejar, que tú también piensas que no es un bizcochito, tú estás comiendo. No, yo sé que tú estás buenísima, pero dime por lo menos, ¿por cuánto tiempo es? Por lo menos me voy a llevar 4 horas. Una hora. No, mami, lo que vamos a hacer, para que ya entremos en negocio. Tú sabes que tú eres una chamaquita, que tú eres bonita, tú me gustas. Toma 15 por 3 horas, ¿qué tú crees? ¿3 horas? No, claro que no. Tú te estás pasando también por 2 horas, está bien. Tú ves, la tengo. Aquí están las pruebas. Yo voy a ver qué va a decir la hermana mía ahora. Pero no, cógelo por 3 meses, porque mira, tengo que ya que pagar esto, que esto, que lo, tú me entiendes. Ayúdame ahí, por 3 horas, toma esos 15. Vamos, que suelta caliente, bien, imagino que tú no has hecho nada. Muéntate, ven. Está buena esta mujer, Dios mío. Marilyn, yo te llamé a ti porque hay algo que me preocupa mucho. ¿Qué es lo que te preocupa, mi amor? Y es el trabajo que has elegido. Por cierto, yo estaba trabajando ahora mismo y yo terminé de ese servicio y literalmente vine corriendo para acá porque tú me estabas quemando el teléfono. Marilyn, mira, como tu amiga que yo soy, yo lo que quiero es que tú siempre estés bien, al igual que tu madre y toda tu familia. Marilyn, eso que tú estás haciendo está súper, pero súper mal. Y lo voy a sentir mucho por tu madre, porque tú sabes cómo te trata tu madre, cómo habla tu madre de ti en la calle, que mi hija esto, mi hija aquello. Entonces, ¿tú no te has puesto a pensar qué sería de tu madre cuando ella se dé cuenta de lo que tú haces para tú llevar dinero a la casa? Carla, lo primero es que eso es lo más fácil que hay. Yo me gano 15 mil pesos con un cliente, por ejemplo. Eso es lo menos en un día. Y a una persona promedio en este país, de aquí lo que le pagan son 15 mil mensual. Entonces tú me vas a decir a mí que yo con ese trabajo, un trabajo honrado supuestamente, yo voy a mantener la casa. Mi amor. Es que no. Yo me siento bien trabajando así, además es dinero fácil y me doy mis gustos, le doy los gustos a mami y todo, así que realmente tú no deberías fácil, meterte en eso, manita, de verdad. Reina, yo lo sé, y con todo, óyeme, créeme, que no me quiero meter en eso, pero Marilyn, tú tienes que pensar en tu madre. Mana, mira. La salud de tu madre, ¿qué le puede pasar a tu madre desde que ella se dé cuenta de lo que tú estás haciendo? Marilyn, por favor, recapacita. Mana, tú lo que deberías trabajar también como yo, para que te ponga bien, porque realmente eso de sermón a mí no me gusta, así que ya tú sabes, te puedo cuidar que voy a trabajar. Bueno, está bien. Yo cumplí con darle el consejo, pero ella es grande, en verdad. Dios, que no le pase nada malo. Dios, mami. Ay, qué bueno que llegaste. ¿Cómo estás? Ay, bien cansada. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo ahí parada? Aquí viendo algo importante. Oye, una pregunta que se me había olvidado preguntarte. ¿Cómo que se llama la empresa donde tú trabajas? Ma, yo te había dicho ya. No, tú a mí no me has dicho, ni siquiera me has querido decir dónde eso está ubicado, ni me has llevado nada, absolutamente nada. Yo no sé nada de esa supuesta empresa. Yo te dije a ti que los negocios no se mezclan con la familia. No, y por supuesto, y menos cuando son este tipo de negocios. Me vas a seguir negando, Marilyn, lo que tú estás haciendo en la calle. Ma, dime. Mami, nada, mírate ahí, esa eres tú. Mami, pero ¿quién negociando te mandó tu eso? Cuerpo. ¿Quién te mandó eso? No importa que me lo haya mandado. Mami, eso tiene que ser una mentira, porque tú sabes que yo no... Te vas a seguir negando, Marilyn, y está mirando tú que eres tú, recibiendo dinero de un hombre y de todo. Marilyn, tú no sabes la decepción tan grande que tú me acabas de hacer a mí, sinceramente. Mira, yo ni sé, yo no tengo palabras para expresarte lo mal que yo me siento al saber que mi hija está haciendo ese tipo de cosas. Mamá. Tú no tienes necesidad de eso. Si tú tienes necesidades, tú puedes buscarte un trabajo, que yo sé que tenemos necesidades, obviamente. Pero búscate un trabajo. Mami, pero es que todo yo lo hacía por la medicina, por pagar la casa, por mantener la casa, porque es que se necesita. Y aquí no pagan bien para eso. Pero ok, tú te puedes buscar un trabajo decente, no ensuciar tu nombre. Óyeme, eso no, para mí, eso es lo más feo que existe. Tú podías buscar un trabajo decente y poco a poco nosotros resolvíamos las cosas. Y cuando yo me recuperara, yo buscaba un trabajo también, porque tú sabes que yo no trabajo ahora porque por mi enfermedad. Pero mira, la decepción que yo tengo adentro no es pequeña. Pero como dicen por ahí, el pamo a tiempo tiene cura. Tú todavía estás a tiempo de reivindicarte y buscar un trabajo y limpiar tu nombre. Porque, yo quiero que tú me perdones, de verdad que yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Para mí era la mejor solución para buscar dinero, porque a mí me lo habían recomendado y yo pensé que era la mejor solución y el mejor escape para tener el dinero ahí mismo. Y yo pensando que mi hermano, cuando me lo dijo, era levantándote falsas calumnias. Pero mira, era de verdad
y él lo que te estaba era tratando de proteger. Pero nada, yo espero que tú estés arrepentida de corazón y que tú tengas la voluntad y las ganas de tú buscar un trabajo decente. Mami, para que realmente, de verdad, hoy te lo prometo que yo nunca más vuelvo a hacer eso, porque no es la mejor manera de buscar dinero y mucho menos desilusionarte a ti, que tú eres lo único que yo tengo. Yo todo lo hago por ti en esta vida, pero eso, yo no tengo que hacerlo malo para conseguir algo para ti. Yo sé que tú me amas. Yo puedo buscarme otro trabajo, buscarme algo bueno, algo sano, y te voy a llevar allá al trabajo para que tú veas dónde yo voy a estar trabajando y todo, mami. Está bien, yo sé que tú me amas y yo te amo, yo te perdono. Perdóname.